El uso de las mascarillas en la red de transportes de Londres, que incluye el metro, continuará siendo obligatorio a pesar del levantamiento de las últimas restricciones en Inglaterra, según dispuso el alcalde de la capital, Sadiq Khan. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó el lunes que las medidas restrictivas en Inglaterra serán suprimidas a partir de este 19 de julio, por lo que llevar la mascarilla o mantener la distancia social pasarán a ser optativos. Sin embargo, el alcalde laborista de Londres ha informado de que ha pedido a la compañía que opera la red de transportes de la capital que mantenga el uso de las mascarillas en los autobuses, el metro de Londres y los tranvías. Esta es una medida que se ha mantenido desde el año pasado, cuando estalló la pandemia, y por la que se puede denegar el ingreso a los medios de transporte a las personas que no la cumplan. El alcalde londinense dijo que no está dispuesto a arriesgar la salud de los pasajeros, pese a que el gobierno británico ha dado luz verde al levantamiento de las medidas restrictivas a pesar del fuerte incremento de los contagios. Según las últimas cifras oficiales, el martes se registraron 36.660 nuevos contagios y otras 50 muertes por COVID.